O 45, lo más 40. Bienvenidas a esta presentación del cuarto boletín sobre violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Muchas gracias a las personas que nos acompañan a través de redes sociales, así como también de las plataformas digitales disponibles. Muchas gracias también a todas las personas que han hecho posible la elaboración de este boletín sobre violaciones a la libertad religiosa que se presentará el día de hoy. Manifestar y dar la bienvenida también a nuestros colegas del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Salvador Marenco y Wendy Quintero, quienes nos acompañarán en esta tarde para presentar este boletín número 4. Antes de iniciar, quisiera leer brevemente una frase que está dentro del boletín, que es lo siguiente. El hostigamiento y las detenciones son el pan de cada día en diversas ciudades del país. Líderes y lideresas religiosas y de la filografía han sido arrestados y arrestadas y puestos bajo vigilancia constante. Y con estas palabras quisiera dar la bienvenida a nuestro colega Wendy Quintero, quien en una primera parte abordará sobre la estructura de este boletín y posteriormente le cederá la palabra al colega Salvador Marenco. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hoy queremos presentarle, ¿verdad? Como habíamos dicho en la invitación, el cuarto boletín de libertad denominado Persecución a Laicos. Este es un boletín que consta de 13 páginas y establece un tiempo entre el 1 de abril y el 15 de julio. Recuerden que los productos que nosotros estamos elaborando como colectivo Nicaragua Nunca Más sistematizan las violaciones a los derechos humanos y en particular nos interesan las violaciones a la libertad religiosa y de conciencia. En este sentido, este boletín, ¿verdad?, abarca exactamente en este periodo. ¿Y qué es lo que nosotros nos podemos encontrar con esta sistematización que se hace de este boletín? El reflejo de un panorama de creciente represión con detenciones arbitrarias, ataques directos a líderes religiosos, estigmatización, mensajes de odio y luego, obviamente, esto ha generado una condena no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y esto lo podemos ver. Algo que nosotros queríamos reflejar en esta edición, porque como les decimos, este es el cuarto boletín, les invitamos a que puedan ver, leer, analizar los tres anteriores boletines que también están en nuestro micrositio de libertad religiosa. Nos queremos concentrar en esta ocasión en la persecución a laicos y denominaciones religiosas en Nicaragua, porque el régimen Ortega Murillo ha incrementado precisamente el hostigamiento contra personas laicas y líderes religiosos. Y estas agresiones son evidentes a sacerdotes, obispos, religiosas, a la feligresía, pero no solamente estamos hablando de la Iglesia Católica, también de la Iglesia Evangélica. Entonces, estamos a través de este boletín documentando precisamente todo el actuar del régimen Ortega Murillo y buscamos cómo evidenciar aún más casos de expulsión a congregaciones y también la clausura de organizaciones no gubernamentales religiosas. ¿Cuáles son los temas que abarcan y que pueden encontrar en este cuarto boletín? Confiscaciones a la iglesia, hostigamientos y detenciones, laicos detenidos, el trasfondo de estas acusaciones, un incremento de los casos, la prohibición de procesiones y también de peregrinaciones en Nicaragua, la apatridia de facto que están viviendo personas religiosas, pero también laicos y laicas.
damos un vistazo sobre el informe del GREN referido a violaciones a la libertad religiosa y también le planteamos pues que pueda visitar el micrositio sobre libertad religiosa en Nicaragua y el llamado urgente que hacemos como colectivo por las detenciones arbitrarias contra sacerdotes nicaragüenses. ¿Qué datos se pueden destacar en este cuarto boletín? Primero, que hay 420 organizaciones cristianas que han sido canceladas, incluyendo la elección de Cáritas de Matagalpa. En el boletín aparece 419 con el cierre de Cáritas. Tenemos 420 organizaciones. Para un total de 3.781, incluidas las 15 que cerraron. Organizaciones civiles que fueron cerradas. Otro dato que nos parece sumamente importante es que se han confiscado al menos 22 medios de comunicación religiosos, siendo el último Radio María, cuya transmisión última fue el pasado 9 de julio del 2024. Otro dato también que se evidencia dentro de este cuarto boletín es que se han desterrado 51 sacerdotes sin juicio, violando sus derechos a la residencia y a la libre circulación. Al menos hay 21 pastores evangélicos que permanecen en el exilio y otros 3 pastores fueron impedidos de ingresar al país. Este patrón de persecución ha llevado a la expulsión y desplazamiento forzado de más de 200 personas religiosas y al incremento de la vigilancia sobre actividades realizadas, sobre todo a la Iglesia Católica. La dictadura Ortega Murillo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha obligado a 34 sacerdotes a salir del país en los primeros 4 meses del 2024. En total, desde el 2018, hay al menos 222 religiosos desterrados, incluyendo 91 monjas. Se ha logrado identificar además al menos 52 personas religiosas y familiares de estas personas que han quedado en situación de apatridia de facto, que este tema lo va a ampliar mucho más nuestro querido colega Salvador Marengo. Y bueno, para cerrar un poco esto, estamos en que este boletín, este cuarto boletín, está dentro de lo que es la campaña sobre libertad de conciencia y religión que el colectivo Nicaragua Nunca Más está desarrollando en estos momentos. Lo que queremos es visibilizar casos de persecución y violación a la libertad de conciencia y religión llevados a cabo por el régimen Ortega Murillo. Nuestro eslogan, defendamos la libertad. Nicaragua merece ser libre de persecución de conciencia y religión. En esta campaña ustedes van a poder ver, además de los boletines, videos, podcasts, infografías y banners con diversos mensajes y sobre todo denuncias sobre la situación. Y esto no solamente va a estar en las redes del colectivo Nicaragua Nunca Más, sino que también va a estar compilada, como lo es, ¿verdad?, la parte de documentar a través del micrositio Libertad Religiosa, que está dentro de lo que es la página web del colectivo Nicaragua Nunca Más. Les agradecemos muchísimo por estar pendientes y le invitamos también a que estén atentos al próximo boletín. Gracias, Quintero. Este cuarto boletín es parte de una campaña de denuncia de las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Evidentemente, todavía faltan algunos boletines por emitir y estamos preparando un informe general que sistematice las graves violaciones que se han cometido contra la Iglesia Católica, contra los laicos, contra las personas que expresan su fe durante estos más de 6 años. Como colectivo estamos comprometidos en la denuncia de estas violaciones. De hecho, fue una de las temáticas incluido en nuestro informe de contribución al examen periódico universal. Pero ¿por qué es importante seguir denunciando y seguir sistematizando lo que pasa en Nicaragua con respecto a la violación a la libertad de religión? Cada boletín tiene una temporalidad. Nosotros tenemos información hasta el 15 de julio.
con un anexo de un pronunciamiento que realizamos días posteriores al cierre del boletín. Y es principalmente por el incremento que ha venido teniendo las violaciones a la libertad religiosa y cada vez más con mucha mayor gravedad. Nosotros hemos identificado como colectivo al menos 4 fases de la represión y nos encontramos en una fase en la cual está caracterizada por el destierro, por las detenciones arbitrarias, y ahora se le suma que algo que también está dentro del pronunciamiento que pueden encontrar en este boletín, la desaparición forzada de personas, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad, porque está dirigido contra una población específica y es parte de un ataque sistemático. Así como la detención arbitraria y el destierro. Los destierros a los 222 en el 9 de febrero del año pasado fue la primera vez que se desterraron personas, al menos de forma masiva, en Nicaragua. Sin embargo, esto no ha cesado y por eso hemos llegado a la fecha a 51 personas religiosas desterradas que han sido sacadas literalmente fuera de su voluntad, fuera del territorio nacional. Esto es parte de lo que podemos encontrar en el boletín, pero también comenzamos a dar algunos adelantos de lo que estamos trabajando y es la apatridia de facto. En el boletín podemos encontrar a personas ligadas a la Iglesia Católica que han sido víctimas o que son víctimas de apatridia de facto. ¿Y qué es la apatridia de facto? Es la negativa que tiene el Estado de reconocerte como sujeto de derechos, de reconocerte como un nacional y que no está declarado judicialmente. Porque el 9 de febrero, el 10 de febrero y el 15 de febrero, cuando se dan la cancelación o se da el despojo de la personalidad o de la nacionalidad a 317 personas, se hizo a través de una sentencia judicial, se hizo a través de un supuesto proceso arbitrario, ilegítimo, pero que está recogido en una sentencia. Y que tenés evidentemente también una forma de mostrarlo para tratar de acogerte a otra nacionalidad, a otra protección. Sin embargo, el tema de la patria de facto está caracterizado por el destierro, la negativa de documentación y además por el impedimento de ingreso. Son 3 elementos esenciales que estamos considerando. Y hemos llegado a un porcentaje que aproximadamente más del 40% de los casos que nosotros hemos documentado a nivel público y a nivel interno en la apatridia de facto corresponde a personas religiosas, a personas que están por profesar su fe. Hemos visto recientemente con suma preocupación el incremento de la represión generalizada, pero también focalizada. Y uno de los puntos en donde se está focalizando la mayor represión ha sido en Matagalpa. Un departamento, un municipio que era un foco de fe, un foco de esperanza a las víctimas. Porque la limitación de la libertad de religión no solo es a los sacerdotes, no solo es a los pastores evangélicos, es a las personas que seguían encontrando ante tanta represión, ante tanta limitación, un foco de esperanza, una palabra de aliento, un pastor que te acompañaba en tu lucha. Sin embargo, esto también se lo están quitando a las víctimas. La violación a la libertad de religión, en todo caso, no solo debe verse como una violación a la iglesia como tal, sino a todas las personas, feligresías, laicos. Y ese exactamente es el enfoque de este cuarto boletín sobre libertad religiosa. Por eso es que nos hemos nosotros dedicado a sistematizar y a ir recogiendo la información pública y privada que hemos recibido también sobre violaciones a los laicos. Evidentemente está caracterizada no solo por la detención de personas, sino también por la prohibición de realizar procesiones, actividades de culto que sean más allá dentro de una iglesia. Está caracterizada por esparcir un miedo y porque las iglesias estén cada vez más vacías, pero no solo porque no permiten a los sacerdotes tomar posesión, sino también porque los laicos están teniendo miedo. Es una autocensura que ya la sufrieron los periodistas a partir de 2018, 2019, y se está tratando de imponer y trasladar ahora de forma mucho más generalizada a través del control de la religión, a través del control de la fe. No podemos callar ante la comisión de crímenes de lesa humanidad. Se está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución contra las personas laicas, contra las personas de fe, contra las personas de la Iglesia Católica Evangélica y de otras denominaciones también, que aunque muchas veces no se haga público, no significa que no existan. Y por eso es que tratamos de relevar también las violaciones en este boletín
hacia las personas cristianas, a las personas evangélicas. Al menos 21 pastores se encuentran exiliados y 3 han sido impedidos de ingresar al país. Entonces las limitaciones no solo es contra la Iglesia Católica, sino también ha sido más allá. De las 420 organizaciones canceladas religiosas que reportamos, la gran mayoría, el 60-70%, son organizaciones evangélicas o ligadas a una fe evangélica o a la iglesia evangélica directamente. Entonces las represiones contra la libertad de religión va más allá de la Iglesia Católica, sino que se extiende a un control generalizado de la fe. Un control que ha llevado a detenciones arbitrarias, que ha llevado a destierro, que ha llevado a desaparición forzada de personas. Y la desaparición forzada ha sido un patrón, que es un crimen de lesa humanidad, que se ha extendido, y no solo a sacerdotes, sino también a muchas personas presas políticas, que en muchas ocasiones son procesadas bajo videoconferencias. Situaciones que están alejadas de nuestra legislación nicaragüense, que no se encuentra en ningún tipo de regulación como tal, el juicio de videoconferencia, ¿no? Y que además agrava la situación de desaparición, porque ninguna persona puede tener contacto físico con la persona desaparecida, porque los familiares no pueden ir a esperar a la persona que está siendo procesada afuera de los juzgados para poder pasarle agua, alimentación o algo por el estilo. Entonces aquí es importante seguir denunciando. Saludamos el informe del GREN que salió en el marco de nuestro cuarto boletín también y que será presentado en Naciones Unidas y todas las iniciativas que se den en este sentido. Entonces, bueno, efectivamente han sido muchas las parroquias que han sido afectadas, como la parroquia de Santa Lucía en Ciudad Darío, como en la comunidad de Solingalpa, en Cébaco, entre otras tantas. Y evidentemente hacemos un llamado también a la comunidad internacional a pronunciarse fuertemente sobre estos crímenes que están pasando, sobre el cierre total de la libertad de religión en Nicaragua y sobre las amenazas, agresiones y acciones de persecución que sigue sufriendo la iglesia en el país. Gracias. Muchas gracias, Wendy Quintero y Salvador Marenco, por esta presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los medios de comunicación que nos retransmiten, entre los cuales se encuentra Intertextual, Mosaico, La Mesa Redonda y otros medios de comunicación que nos acompañan. Además, quisiera también agradecer a todas las personas que continúan dando seguimiento al monitoreo sobre violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Hay un par de preguntas que quisiera leerles. La primera de ellas es dirigida a Salvador: ¿por qué considera que la represión o la persecución política se está centrando en Matagalpa? Y la segunda, que tiene que ver con los medios de comunicación religiosos, si tienen algún conteo o saben si se han cerrado medios de comunicación religiosos o de origen católico o evangélico solamente. Bueno, comienzo con la primera para darle paso luego a Quintero con la segunda. ¿Por qué se centra en Matagalpa? Porque básicamente se trata de atacar los lugares representativos. No podemos olvidar que se levantó la voz de la comunidad internacional por la detención y posterior destierro de Monseñor Rolando Álvarez. Era una figura que evidentemente tenía un peso fuerte específico en Matagalpa y que producto de lo cual también se dieron múltiples detenciones en ese departamento, en ese municipio, pero no solo a sacerdotes. ¿Por qué Matagalpa? Porque también fue un pueblo que acompañó a su pastorado, ¿no? Un pueblo que salió a realizar acciones de protesta que la Policía Nacional tuvo que reprimir en una abierta negativa, una abierta negación a lo que se estaba pasando en la Iglesia Católica, porque están tratando de eliminar cualquier foco de esperanza y cualquier foco de oposición o cualquier foco de actividad de protesta. Y evidentemente están tratando también de que nunca más vuelva a suceder que un municipio o un departamento entero proteste contra las decisiones, proteste contra las acciones del Estado. Atacar Matagalpa es atacar un símbolo, atacar algo representativo, algo que evidentemente puede generar una acción en cadena de otras personas, en otras comunidades, en otras parroquias, en otras diócesis.
Y evidentemente también es tratar de borrar la imagen de Monseñor Rolando Álvarez, es tratar de borrar el legado, porque el legado y la palabra de fe que ha profetizado Monseñor Rolando Álvarez no solo la lleva él, sino que también está en los corazones de toda la feligresía de Matagalpa. Y es ahí donde no han podido llegar, y es ahí donde quieren llegar a través de implantar el miedo, a través de la implantación del terror y a través del control total de los pensamientos y sentimientos de la población. Gracias. Sí, hay muchos datos que aparecen en no solamente en el boletín número 4, también en el boletín 1, 2 y 3 ustedes van a encontrar bastante información que, digamos, sistematiza las violaciones a la libertad de religión y conciencia en Nicaragua que están puestas acá. En este boletín nosotros damos un par de datos que nos parecían muy importantes y relevantes. En algunos otros informes que nosotros hemos presentado, hemos hablado de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa. En ese sentido, hemos señalado que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados del 2018 para esta época. Y hasta la fecha. Y en cuanto a medios de comunicación religiosa, nosotros contabilizamos 22, siendo, como bien dijimos a la hora de que realizamos la presentación, ¿verdad? Uno de los últimos, pues, Radio María, que a partir del 9 de julio, pues, lamentablemente dejó de estar al aire. Sabemos que también hay una gran persecución contra personas cristianas, contra personas católicas que expresan su fe a través de las diferentes redes sociales. Es bien difícil contabilizar la cantidad de personas, pero sí sabemos que hay una persecución sistemática que incluso han llamado a personas a las diversas delegaciones, incluso también en otros espacios, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con las delegaciones policiales, y han amedrentado a las personas. Les preguntan que por qué es que postean diversos temas o diversas expresiones en apoyo, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Entonces, es una situación bien difícil, bien dura, y como colectivo, por eso nos damos a la tarea de sistematizar para que quede en evidencia y que tengamos mayor presión internacional en este sentido. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos dos preguntas adicionales, una de ellas desde la mesa redonda. Una pregunta: ¿por qué creen que el cardenal Leopoldo Brenes y el resto de obispos guardan silencio sobre los destierros de sacerdotes? Y la segunda, para finalizar esta parte, ¿por qué la iglesia evangélica no está tan evidenciada en el informe? ¿Y qué saben sobre pastores presos? Sí. En cuanto a pastores, nosotros decíamos uno de los datos, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, este es un boletín que sistematiza, ¿verdad? Digamos, abril, mayo y parte de julio. Entonces, durante este periodo, nosotros hemos estado realizando una sistematización y tenemos varios datos que hablan tanto de sacerdotes como de personas evangélicas. En este sentido, tenemos, por ejemplo, que 51 sacerdotes han sido desterrados y que hay 21 pastores evangélicos que permanecen en el exilio, y a otros 3 durante este periodo fueron impedidos de ingresar al país. Pero esto se amplía aún más cuando vemos que hay al menos 200 personas religiosas a quienes se les ha expulsado y han tenido un desplazamiento forzado. De estas, hay 34 sacerdotes que tuvieron que salir del país en los primeros 4 meses del 2024. Entonces, es una situación apremiante que creo yo que tenemos que seguir denunciando. Le paso para que complete esta parte a Salvador. Gracias, Quintero. En cuanto a la primera pregunta que nos hacían, creo que es necesario recordar que estamos hablando de destierro. Y el destierro es un crimen de lesa humanidad que no solo corresponde a una persona, grupos de personas o institución de forma aislada, un pronunciamiento, sino a toda la comunidad internacional. Porque al ser un crimen de lesa humanidad es exactamente eso, algo que nos ofende a todos en su conjunto.
algo que nos ofende a todas las personas en el mundo, y no solo a un grupo de personas. Independientemente de la profesión de fe de cada persona, la comisión de un crimen de lesa humanidad, focalizada como una represión del libre ejercicio de la fe, de una fe católica, debe de tener una condena internacional, debe de tener una condena de diversos actores, a lo cual nosotros nos sumamos como colectivo de derechos humanos a condenar estos actos de destierro y estos actos de persecución de manera general hacia la Iglesia Católica, porque este es el objetivo de este boletín, pero también a la persecución generalizada en Nicaragua hacia defensores de derechos humanos, periodistas, personas que han sido víctimas de la represión, etc. Cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad cometidos contra personas parte de la Iglesia Católica, estamos hablando de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, persecución y destierro. Al menos cuatro crímenes de lesa humanidad que son sumamente graves su comisión y debe tener un pronunciamiento generalizado de la comunidad internacional y no necesariamente solo de una persona o grupos de personas. Recordemos también que en Nicaragua lamentablemente ha operado la censura o la autocensura para evitar mayores represalias, que no sé si este sea o no sea el caso. Sin embargo, en Nicaragua se ha impuesto una ley mordaza, se ha impuesto una ley de terror que impide a las personas expresarse o poder reclamar y defender sus derechos como sea debido. Porque a pesar de que existen mecanismos de defensa, entre paréntesis, o entre comillas, de derechos humanos o de la institucionalidad como el Poder Judicial, este colectivo es testigo de la manipulación del sistema Nicaragua, de la manipulación del sistema judicial. Casos de personas presas políticas que aparecían reflejados en el sistema Nicaragua, en el sistema judicial, y que después de hacerse públicos han desaparecido. ¿Para qué? Para que las personas carezcan de información, para que las personas no puedan reclamar sus derechos, para que las personas se sienten invisibilizadas, que se sientan más vulnerables todavía. Y por ende nos corresponde a todos, y no solo a unas personas, levantar la voz ante estas graves violaciones a derechos humanos, porque no solo afecta a la Iglesia Católica, no solo afecta a la Iglesia Evangélica, nos afecta a toda una sociedad en su conjunto. Una sociedad en su conjunto que está siendo separada de un mensaje de esperanza, de un acompañamiento pastoral que es necesario cuando te quieren dejar solo y te quieren dejar vulnerable. Sí, solamente precisar un par de cositas porque varias personas ya nos están preguntando dónde podemos encontrar este boletín. El boletín va a estar disponible tanto en su versión en español y también en la versión en inglés, porque nos parece importante, ustedes saben, el idioma inglés es un idioma donde muchos líderes también hablan con este idioma, entonces consideramos sumamente importante también que por todos los medios y por todos los idiomas podamos denunciar lo que está sucediendo en Nicaragua. Y no me quiero retirar, ¿verdad?, de esto sin recordar que hay una persona que está presa, hay más de 150 personas, 151 personas presas políticas, una de ellas es el periodista Víctor Ticay. Víctor Ticay es el único periodista que está ahorita detenido, hay otros periodistas que sabemos que están en desaparición forzada como nuestra colega Fabiola, pero Víctor Ticay ha sido condenado y él lo único que hizo fue transmitir una actividad religiosa de Semana Santa. Y por lo tanto, en este espacio y a través del colectivo Nicaragua Nunca Más nos unimos al gremio de periodistas precisamente para demandar la libertad de todas las personas políticas y la libertad del periodista Víctor Ticay. Muchísimas gracias. Solamente quería cerrar esta parte. En primer lugar, agradecer a las personas que nos observan a través de todas las plataformas disponibles. Y también recordar las palabras de uno de los obispos perseguidos en Nicaragua que decía: la iglesia siempre ha visto pasar el féretro de sus perseguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta persecución y que en esta transmisión y que tengan una feliz tarde. A continuación vamos a presentar un video sobre las violaciones a la libertad religiosa. Oh.
Entre enero de 2023 y marzo de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su represión contra la libertad de conciencia y religión, empleando una serie de leyes y reformas constitucionales para perseguir a la ciudadanía, incluyendo a líderes religiosos, principalmente de la Iglesia Católica. Una vez que sentenciado, que juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente, pierde la nacionalidad nicaragüense. Una de las principales herramientas utilizadas fue la Ley 1145, conocida como la Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Esta ley se aprobó como parte de la reforma constitucional al artículo 21, pero al momento de aplicarse no estaba vigente y por ende la ley carecía de validez. Sin embargo, desnacionalizaron arbitrariamente a 317 personas, incluyendo 22 religiosos católicos. Esta medida, junto con la reforma constitucional al artículo 21, facilitó el destierro y la persecución de estos líderes religiosos, despojándoles arbitraria e inconstitucionalmente de sus derechos y hasta de sus propiedades. Resuelve. 1. Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria. Declárese culpable al acusado Rolando José Álvarez Lagos por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información. Entre las víctimas más destacadas se encuentra Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado a 26 años y 4 meses de prisión bajo cargos de conspiración, propagación de noticias falsas y desacato a la autoridad. Su caso ilustra el uso del sistema judicial para silenciar voces críticas, así como otros 10 sacerdotes que fueron procesados en ausencia. Además, la Ley 1042, conocida como la Ley Especial de Ciberdelitos, es utilizada para criminalizar la difusión de información religiosa y otras actividades en línea. Bajo esta ley, los líderes religiosos fueron acusados de propagación de noticias falsas, incrementando la persecución y censura. Por voto directo del pueblo, que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano. El régimen también llevó a cabo la confiscación de bienes y cuentas bancarias de la Iglesia Católica, así como el cierre de medios de comunicación religiosos. Estas acciones no solo buscan desmantelar la estructura eclesiástica, sino también silenciar cualquier voz que consideren en contra de sus intereses. La comunidad internacional ha condenado estos actos de represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos para Nicaragua, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han emitido condenas y realizado informes contra el régimen Ortega Murillo. What you see in this challenge in Nicaragua is where some states, to the simply profession of a given religion or lack of religion, that it is seen as a threat to the states. In this case, the basis of Nicaragua, the active role of clergy and learning more, missionaries, nuns, and others, their active role in attempting to de-escalate conflicts, seek truth to power, and defend human rights law. Is what is triggering the repression of governments and provoking a harsh violence source.